Muy bien, pues de las cosas que hay que hacer por fuera, obviamente es la pintura. Ese blanco y esas calcomanías de fuego se van a ir. No me gusta. ¿De qué color lo voy a pintar? Todavía no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que la mitad de arriba va a ser blanca. Y la mitad de abajo posiblemente vaya a ser naranja o azul o verde o del color que termine enamorando. Aquí hay los limpiaparabrisas, como verán falta uno. Ese que está igual lo conservamos, nada más de pintarlo y dejarlo como está, y ese de acá pues conseguirlo. Otra cosa que tiene que checar el eléctrico es si sí funcionan los limpiaparabrisas, pero funcionan muy lento, entonces a lo mejor hay que hacerle algo al motorcito que tienen ahí adentro. Otra de las cosas que me gustaría hacer es poner una canastilla en la parte de arriba. Todavía no estoy seguro si una canastilla que sea de la mitad hacia atrás o una entera. Una entera. Todavía están, veremos eso. Igual es otra cosa que hay que hacer es cambiar las llantas. Los rines tal vez no. Me gustan los rines clásicos, pero sí pintarlos y ponerles el tapón que les toca. Fijar aquí muy bien los mirlos y todo, poner los que hacen falta. Este mismo problema lo tienen las cuatro llantas. Están iguales todas. Pero bueno, pues ahí le vamos a echar ganas. Otra cosa que hay que hacer es cambiar estas micas, los faros y sus biseles. No me gusta. O sea, los faros ya están opacos. O sea, ya, cambiarlos por unos nuevos que queden bien brillosos, las micas también. Que todo quede perfecto. Lo mismo pasa con las calaveras, que ahorita ni encienden siquiera. Primero va a ser que un eléctrico las haga que funcionen los focos que están ahí, y ya después, ya que jalen los focos, cambiamos las calaveras. Las dos tienen el mismo problema. Bueno, no es tanto un problema, simplemente no me gustan, ya están viejas, opacas, feas, hay que cambiarlas. Otra cosa que hay que cambiar es la antena del radio, que no está mal, pero ya tiene muchísimas capas de pintura y de tantas veces que la han pintado así muy por encima, entonces pues no está de más cambiarlo, pues es barato. Otra cosa que hay que cambiar es el tapón de gasolina, que funciona, mas no me gusta todas esas capas de pintura que tiene, entonces mejor uno nuevo, para no andar batiendo. Las defensas también, las de adelante y la de atrás, si es posible cambiarlas, y si no simplemente arreglar estas y enderezarlas y ponerles el plastiquito que llevan aquí para que no se vea así la lámina tan mal. De hecho, la defensa de adelante sí lo tiene, entonces miren, vamos para allá para que la vean. Este, creo que se llama alerón y es de fibra de vidrio, si no más va encajado. Entonces, por mí las defensas están bien, nomás pintarlas, arreglarlas y ponerles eso. Otra cosa que tiene que ir sí o sí es este, el emblema de Volkswagen, que debe ir aquí, clásico, tiene que estar sí o sí. Otra cosa que hay que cambiar son los espejos laterales, que ya están muy madreados, y de hecho, bueno, o sea, sí, ya, mejor unos nuevos y que estén cromados, así que el color del carro no me gusta. De hecho, el de acá está más grave. Podrán ver que le pegaron un espejo encima, de esos que venden en Soriana, bueno, para pues improvisar un poco y que funcione, entonces hay que cambiarlos. Y ya para terminar con la parte de afuera, vamos a poner unos faritos de niebla aquí clásicos, aquí en estas agarraderas que ya tienen. A ver si los consigo baratos y bonitos. Si no, aunque sea con esos que ya trae de fábrica, están muy bien. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer por fuera. Ahora vamos para ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar aquí en este video tan especial ya. ¿Cuánto estaba esperando este día? Disculpen el ruidazo que hay aquí en el vecindario. Se escuchan vecinos con música, se escucha un niño a gritar, se escucha un camión de nieve. Pero no importa nada ahorita ya, porque ya vamos a ir por la combi. Ya estoy listo, hasta que me muero de verdad a ir por ella. Hoy es jueves 28 de mayo. Se tardó 18 días la combi.
como un coño. Yo ya la vi, es algo que tengo que decirles, digo, hace el domingo pasado, el domingo 24, me habló Toño y me dijo, oye, ¿puedes venir para que la veas? Y me dijo, oye, tráeme dinero, pero ¿por qué no tú? Y le llevé el dinero que me pidieron para seguir trabajando con ella y ya la tenía pintada. Pero faltaba pulir, faltaban ciertos detallitos, faltaba encerar y era de noche. Entonces sí la vi. Ya más o menos tengo la idea de cómo está, pero pues la vi de noche, entonces pues obviamente ahorita que el día será mucho diferente y faltaba cubrir y tanto. Entonces, ahorita ya no hay tanto factor sorpresa, lamentablemente, pero yo esperaba que. Yo esperaba que con verla cómics se me iba a calmar la ansia que tuve todos estos días. Y sí se transformó el ansia. Ahora es una ansia de, ya no de quiero verla, pero no. Ahora es una ansia de. Ay, yo la quiero tener conmigo en mis manos y traérmela aquí a la casa y no, hombre. Y obviamente después llevarla de paseo muy lejos, irnos de playa, así bien padre todo. Entonces amigos, bienvenidos a este último video de la serie de la cómic. Vamos por la cómic con Toño, ya traigo el dinero, ya traigo todo. Ya la vi hace días y quedó increíble. Si acaso nomás, bueno, con los trabajos que hizo Toño y todo, se empolvó un poco por dentro, pero pues en estos días la vuelvo a sentir y quedará hermosísima, hermosísima. Entonces, también ya vieron ustedes ahorita al principio del video el resumen de cómo estaba la combi en aquella época y nada que ver, ahorita que lo vayan a ver ustedes no se van a ir para atrás. Yo, hombre, ya estoy así. Tengo ganas de ya ponerles pausa al video y largarme corriendo. Por ella. Entonces, voy a sacar el bocho de la pechera porque este ya se va a quedar allá afuera. Sacarlo afuera para dejar listo que la combi se quede clara. Y también pues va a llover estos días y no quiero que ni una gota toque la combi. Entonces, voy por ella amigos. Acompáñenme con el dueño y para que vean la sorpresona que nos vamos a llevar. Muchas gracias. Bien amigos, pues ya casi llego a la casa de Toño, ya estoy como unas 3 cuadras. Ahorita como ven como que quiere llover, entonces me voy a apresurar un poco en la recogida. Yo creo que las tomas de la combi, las imágenes que van a ver para que ya vean cómo quedó terminada, las voy a grabar otro día porque pues no quiero que la lluvia me vaya a agarrar con la combi recién pintada, la verdad. Entonces ahorita nomás la recojo. Vamos a la casa y ya otro día, que obviamente ustedes lo van a ver seguido en el fragmento del video, pues van a ver cómo quedó la combi. Pues bueno, ya casi llegamos. Ya es aquí a la vuelta. Vamos a ver qué tal, aquí a la vuelta. ¡Uy, ya la vi! ¡Ay, no mames!
pues hemos llegado ya al final del proyecto de la combi. Como ven, está increíble la combi. Estoy grabando aquí en la cochera porque la verdad sí, las pocas veces que la he sacado. Hoy es domingo 31 de mayo. La combi me la entregaron el jueves 28, creo. El jueves 28, sí, justo en otoño. Y eso sí no lo vieron, pero o sea, me la entregó otoño y pues por fuera está increíble la verdad, está muy bonito. Pero por dentro estaba toda sucia, estaba toda empolvada, donde Toño estuvo ligando y todo, se metió el polvo y estaba todo lleno de polvo. Entonces, del jueves al día de hoy, bueno, ayer en la noche terminé. Me puse a sacudirla, a limpiarla toda otra vez. También había cosas que Toño desconectó por accidente acá de donde están todos los switches. Y lo tuve que volver a conectar, tuve que volver a quitar los asientos, ¿no? Y no fue otro que se veía, algo que no quería hacer otra vez, lo tuve que volver a hacer. Eso rompió un poco el encanto ese día, la verdad, o sea, ver la combi tan bonita y es como que sí, pero todavía no acabas, falta hacer todo esto, fue así como que... ¡ah! Un pequeño tropiezo, una pequeña piedrita en el camino, pero ayer sábado terminé. Me puse a limpiarla, volví a conectar lo que... Ya sé. Me puse a volver a conectar lo que Toño había desconectado por accidente y ya miren. Tan bonita que está. No puedo dejar de verlo, la verdad. Ayer que terminé de limpiarla también quería decirles. Acabé de limpiarla y me fui a dar una vuelta un poquito lejos del centro de la ciudad. Son como unos 10 kilómetros de ida y otros 10 de regreso. No más fui así, o sea, no iba a ningún lado, pues todavía es pandemia, todavía está todo cerrado. Y fui, pues era de noche, la verdad no sentí tantas miradas, pero a lo que voy es que pues sigue el viaje, siguen las vacaciones. Y esta cosa es difícil de manejar, la verdad, o sea, ya me está cayendo el 20 un poco de que voy a manejar casi 1000 kilómetros. En esta cosa que la verdad pues no es tan difícil de manejar, pero creo que sí es de lo más difícil que he manejado en mi vida. Cuanto a que está muy alta, está dura, o sea, pues, así son las combis. Creo que me falta acostumbrarme a ella. Y el nervio ese que traigo de echarme un viaje en carretera tan lejos. Pero a ver qué tal nos va, amigos. A ver qué tal. Uy, se ensució un poquito. Quiero que ni se ensucie ni nada. Traigo ese nervio, amigos, traigo ese nervio de que sigue el viaje, tan pronto pase la pandemia, pues echarnos el viaje en esta cosa hasta el Pacífico, que sí está lejos. A ver qué tal nos va, digo, la combi está funcionando muy bien y todo, pero yo creo que es el nervio de la primera vez. Y pues ahorita estoy grabando esta parte del final aquí en la casa porque iba a grabarlo en la placita donde fuimos la otra vez, pero ay, se sienten un chorro de miradas, la verdad. Esta cosa, o sea, llama un chingo la atención y me da un poquito de pena la verdad. Entonces ya me vine aquí a la casa, pero no manches, qué bonita está. Tal cual mi sueño era. Ay, amigos, espero que hayan disfrutado de esta serie. Yo creo que con este video doy por concluida la serie de la restauración de la combi. Obviamente vienen más cosas. Si se fijan, ya mi mamá me dio el pomo, la bola de la palanca de cambios, que le quedó de 10. Falta la muñequita hawaiana, falta el freno de mano. Pero ese ya, o sea, todo ese tipo de cositas que van saliendo, pues ahí con el tiempo vamos a ir sacándolas poco a poco. Pero realmente no urge. Ya lo más importante que es esto. Ah, qué bonita está. Ya quedó. Ahora el problema es que pues está todo cerrado, no podemos ir a ningún lado. Esperemos que pronto pase la pandemia, porque pues sí, esta cosa me incita a que me vaya de paseo, pero pues ¿a dónde? Todo cerrado, maldita sea. Qué bonita se ve con los asientos ya sin el playa y todo. Ay, amigos, qué hermosa está. Sus espejos nuevos, tapones, todo perfectamente pintado. El interior está... aquí puedes vivir, aquí puedes vivir.
Impresionante. No puedo creerlo, amigos, también porque con este video también estoy dando un cerrón a un sueño que traigo arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues los animo a que ustedes también, si traen algo así que les está haciendo cosquillas en el corazón, anímense, porque miren, yo ya estoy realizado. Estoy cerrando un proyecto, un sueño que traigo desde hace más de 20 años. ¿Ustedes creen? Después de tantos años tengo ya esta combi aquí, en mi casa, en mi cochera. Vienen muchas aventuras, la verdad. Bueno, después de la pandemia. Ya veremos qué. Qué bonita está. Incluso aunque no la vaya a usar mucho estos días, ya tenerla aquí es como que increíble. Me siento muy realizado. Y ustedes, amigos, si también están restaurando un coche, una combi, lo que sea que anden haciendo, persigan sus sueños, la verdad. Todo el trabajo que dediqué aquí, todo el dinero que se invirtió, todo el esfuerzo, todo, valió completamente la pena. Totalmente. Falta ahora prepararnos para el viaje, pero eso ya, pues tan pronto pase la pandemia, vamos a ver qué onda. Yo creo que por ahora ya terminé este video. Quiero darles las gracias a todos los que siguieron esta increíble serie. No manches. Desde que empezamos, que estaba ya abandonada en la esquina. Hubiera querido grabar allá también, pero ya hay gente viviendo en esa casa, entonces. Pero desde que estaba ya la combi abandonada, hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas pasamos? Pero demasiadas. Y ustedes lo podrán ver en todos los videos que hay, que son más de 40. Tantas cosas que pasamos para llegar a este punto. Está increíble. Bueno, pues ya para no ser tan rollero, ya saben, pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse para seguir viendo ya no la historia de la combi. Ya, esta historia se terminó. Pero pues vienen las aventuras, que tan pronto pase la pandemia. Vemos qué onda, yo creo que sigue el viaje o a ver qué onda. Pues los invito a los canales que les digo, al canal de Richard, al de Vos Friends y al de Ahora Que Puedes. Ya que pues la aventura aquí en este canal, la aventura de la restauración, ya se terminó. ¿Vendrán más cositas? Sí, o claro que sí. Pero pues eso ya va a ser cuando haya algo importante que mostrar. La verdad, yo, ahorita ya pues, toca esperar a que pase la pandemia, tal vez un poco. Y ya tan pronto haya algo interesante que mostrarles, pues los grabo y los comparto con ustedes, con todos. Estoy muy agradecido con que me hayan acompañado toda esta historia. Y pues ya vendrán más, pero pues tan pronto hay algo que grabar, con todo gusto, se los comparto. Entonces, pásense al canal de Richard, al de Wolf Friends y al de Ahora Que Puedes, que ellos van a continuar su aventura cada quien respectivamente, y yo tan pronto tenga algo que hacer con esta cosa. Cualquier aventurita, una aventura de verdad, no es que ay, voy al super. No manches, qué bonito está. Bueno, pues tan pronto haya lo que mostrarles, lo grabo y se los comparto. A ver cuándo, espero que pronto. Todo depende mucho de la pandemia. A ver qué tal. Pues bueno, les agradezco otra vez que me hayan acompañado todo este tiempo. Estoy muy agradecido y gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo este sueño. Espero motivarlos también a que ustedes lo hagan. Y pues ya, creo que es todo lo que tengo que decir. No soy muy bueno para dar discursos. Soy muy rollero, sí, pero para dar discursos así motivacionales no mucho. Bueno, amigos, creo que ya acabé por ahora. Gracias de nuevo. Esta historia, la historia de la combi, ya se terminó. Muchas gracias. Yo soy Jera y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Gracias. Adiós.